Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Quiero plantear el punto de vista sobre el tema de la apertura del año escolar, un poquito más amplio. Pudimos escuchar importantísimas informaciones suministradas por Sixto Gavín, presidente de la ADP, que estuvo en nuestra entrevista al inicio del espacio. Y una de las cosas que me gustaría pues puntualizar acá es el protocolo que establece el Ministerio de Educación, para que quede un poquito claro. Lo voy a leer. Que es lo de los rotativos o dividir los muchachos en grupo. Y es el siguiente. Por ejemplo, en el caso de las tandas extendidas, se organizarán de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde. Entonces, para la tanda vespertina, para los que estudian de tarde, será de 1 a 4 de la tarde. Esto incluye el almuerzo y la merienda. Es decir, que se plantea dentro de este protocolo que los muchachos coman en las aulas. Una de las cosas que nosotros entendemos que no es tan prudente y que de hecho esto acá pues lo decía. Se tendrá de una cantidad máxima de 20 estudiantes por aula. Además del profesor. Uno de los aspectos más importantes, escuchen bien padres que están mirando el programa, de cómo se entiende que se dividirá o se rotará lo que tiene que ver con la parte semipresencial. Atención. Por poner un ejemplo, lo dividirán en grupos. Por ejemplo, grupo 1, los lunes. Los martes, grupo 2. Y así sucesivamente. Entra un grupo un día a la semana, entra el otro. Es decir, que todos los muchachos, por ejemplo, en un curso, quinto grado, participarán todos en algún momento determinado de la semana en las aulas. Ciertamente disminuye el riesgo. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿y el riesgo del maestro, que es el mismo? O sea, no creo que quite, y es lo que le planteaba y le preguntaba y le decía a Sixto. O sea, ¿qué tanto disminuye el riesgo para hacer que los muchachos tengan que ir y lo que tiene que ver con una extensión o alargar el inicio de las docencias? Pero solamente hay que ver lo que pasó en el año que terminó, en el año escolar que culminó, que Francis preguntaba, ¿y cómo culminó el año? Porque no sabemos. Sencillamente se pasaron a todos los estudiantes. Nosotros tenemos las condiciones para la docencia virtual en el aspecto que compete de esa parte de la que es presencial y la otra virtual. Tenemos nosotros las condiciones, o sea, mandar clases por WhatsApp en los centros educativos públicos y en muchos colegios. Dar clases por WhatsApp es una docencia adecuada, es la impartición de una docencia adecuada. Yo esa pienso no es que una no. Plataforma hecha con esa finalidad. Totalmente. Ni tampoco se presta a esa finalidad. Porque, por ejemplo, Zoom no fue hecho, ni Zoom ni Teams, que son uno de Microsoft y otro, no se hicieron con la finalidad de dar clases, pero sí se prestan porque son videoconferencias donde tú puedes compartir información a través de compartir pantalla. Hay una interacción. Hay interacción, exacto. Entonces, por WhatsApp se daban casos, por ejemplo, mi sobrino, yo le decía, o sea, ¿por qué no se ve? O sea, si la imagen de si la calidad de la imagen del maestro que no tenga un celular adecuado, el contenido que le llega al estudiante no se presta para usted poder casi interpretar la lectura o en las materias como matemática, por poner un ejemplo. O sea, yo me pregunto en qué está pensando el Ministerio de Educación, tanto el entrante como el que está. Cuando le dicen al país que en medio de una pandemia a nivel mundial, que van más de 500,000 de muertos, y que no tenemos las condiciones, porque no están las condiciones dadas, ni de logística, desde el Ministerio de Educación, ni las condiciones propias en el hogar particular. Y ellos te dicen que van a ofrecer docencia de manera semipresencial. O sea, yo entiendo que la vida está por encima. La salud está por encima de la educación. Ciertamente es importantísima. Iniciar el año por decir que inició a toda carrera y que no se puede perder uno o dos meses, de que tenemos que dar clase. Hay que dar clase porque hay que dar clase.
Un aspecto importantísimo que de alguna forma habíamos dejado de lado. El sistema educativo solo no lo componen los maestros y los niños, que de por sí en la mayoría son personas de edad avanzada, muchos ya en edad de retiro, esperando los 2 o 3 años que le faltan para pensionarse. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando del director. O sea, estamos hablando de un panorama, de una cantidad importante de gente que componen este sistema para que sea posible. Un centro educativo no puede estar sin el seguridad que esté en la puerta para cuidar quién entra y sale. Buen día. Y los seguridad de las escuelas no son muchachitos ni adolescentes de 20 ni de 30 años, son personas de edad avanzadas y vulnerables. O sea, estamos hablando de que hay una realidad muy seria con este tema. Y un dato importante que nos ofrecía Sisto de la presión, gracias mi doña, de la presión que se ejerció en el pasado año escolar que cerró, de un sector económico, que al sector económico ustedes saben qué es lo que les importa, es el dinero por encima de todo. Ese es su fin, generar riquezas. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos y hacer el llamado a los padres, a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Vimos el video del que lo dirige a nivel nacional, no tengo el nombre acá, fijando posición en torno a al no inicio del año escolar. Ayer lunes ya se rindió la información de que la docencia serán semipresenciales, o sea, es decir, que es un hecho. La ADP fijó la posición de que no, pero que está de acuerdo con hablar y que esto, como en el caso de Sisto, no sentí una posición, no de Sisto, sino de la ADP, como firme en el sentido del no inicio de la docencia, sino como más a la conversación, que está bien. Pero en lo particular, pienso que no debe de iniciar el año escolar. Señores, el nivel de contagio está aumentando en República Dominicana y todavía no ha pasado, no han pasado los 15 días y la gente está como si nada. Y vemos el llamado de atención que han hecho diferentes médicos en el país. Las camas de UCI están casi todas llenas. Los centros de salud están casi abarrotados en muchos puntos del país o en las principales ciudades para no poner de más. Entonces, ante todo esto, tenemos una realidad de salud, de vida, de crisis sanitaria, que está por encima y creo que es la prioridad en estos momentos que el sector educativo, teniendo en cuenta que los parámetros que nosotros tenemos cuando nos miden no son los mejores en condiciones normales. Imagínense usted, amado, lo que puede pasar en clases semipresenciales. ¿Dónde llegará el aprendizaje de los muchachos? ¿O qué tanto podrán obtener de conocimiento en un año escolar? ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Mira, el tema de la atención, por ejemplo, de la atención. Abstención. No, atención. Atención. En las aulas presenciales, el estudiante promedio retiene un 15, un 20% de lo que tú le dices durante 3 horas, 2 horas y media de charla, ¿no? En cambio, de manera presencial, tú estás atendiendo a que el muchacho, si lo tiene, no venga a molestarte, a que te pasen un chin de agua porque tiene sed. Las condiciones ambientales propias para obtener un conocimiento. En tu casa, tú estás en calzoncillo, pues. Sí. Pero, y al final, realmente no se aprovecha. Ahora, también un pueblo tan indisciplinado como el nuestro, porque las clases presenciales implican un nivel de disciplina adecuado, que tú tengas que entrar a, yo no sé, usted, tú que tienes más experiencia que nosotros en materia presencial, porque estudió una carrera por ahí, sabe que tienen una serie de tareas que realizar en el tiempo, y si no las realizan, es un sistema fuerte. Perdiste. Entonces, eso implica disciplina, pero en este país no la hay. O sea, todas esas cosas son elementos que hay que ver, que hay que verificar, que hay que analizar, para el tema este de las
audiencia. Cierro diciendo que estoy la clase virtual. Totalmente en desacuerdo con esta proposición de un inicio de un año escolar semipresencial. No tenemos en ningún sentido de la palabra las condiciones dadas para el inicio del año escolar en estas condiciones. No es posible, señor ministro. O señores ministros, ¿verdad? Porque todavía son... Ya son dos. Sí. Gracias, sí. Señorita. Muy agradecido por su comentario. Gracias. Bien, nosotros vamos a ver qué dicen nuestros amigos del WhatsApp.